Cuando le conté a Tax lo de las flores, dijo que iría a verlas porque ese árbol guarda muchos recuerdos especiales. ¿Sí? Me encantaría saber en qué consisten esos recuerdos especiales. ¡El árbol de la amistad! Este árbol será un gran símbolo de nuestra amistad. Tú y yo podemos venir cada año cuando salgan las flores para ver cuánto ha crecido. ¡De acuerdo! No. ¿Ya te lo han dicho? ¿El árbol de la amistad está en flor? Sí, ya lo sabía. De hecho, se lo he contado a Carty porque sé cuánto aprecia ese árbol. Dice que el árbol es especial porque le recuerda a su mejor amigo. Carty no se ha olvidado del árbol. ¿Dirías que ha funcionado? Creo que sí. ¡Lo hemos bordado! ¿Ese es Carty? ¿Tax? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, simplemente pasaba por aquí. Va, apártate. Bueno, yo llegué primero, así que apártate tú. He llegado mucho antes que tú. ¡Fuera de mi camino! ¿Oh, sí? Pues yo no pienso hacerme a un lado, así que ¡cuidado! No, no pasarás. ¿Creéis que nuestro plan ha funcionado? Sin duda. Pues yo no sé vosotros, pero yo me quiero asegurar. Echaré un vistazo. Esperadme aquí. ¿Ah? Ellie nos ha salido un poco cotilla, ¿no? Tienes razón. ¿Cómo les habrá ido? ¡Socorro! ¿Eh? ¡Ayuda, por favor! ¿Pero qué repámpanos les ha pasado? ¿Se han reconciliado? No, no precisamente. Te he subido un vídeo. Lo abro. ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado ahí? Han discutido sobre quién tenía que pasar primero por el árbol de la amistad y se han quedado atrapados. Chicos, tenéis que venir cuanto antes. ¡Aguanta, Ellie! ¡Salimos ahora mismo! ¿Estáis bien, chicos? ¡Ayudadnos! Están encajados y no hay quien los mueva. ¿Creéis que tendremos que cortar una parte del árbol de la amistad? ¿Qué? ¡No podéis cortar el árbol! ¡No, no, por favor, no lo cortéis! ¡Tiene que haber otra manera! No os preocupéis. Creo que he encontrado la forma de salvaros a vosotros y al árbol. Roy, separemos un poco el árbol para crear un espacio. Y tú, Amber, prepárate para empujarlos. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¿Estamos listos? Yo estoy preparado. Y yo también. De acuerdo, empecemos. ¡Suerte que ha funcionado! ¡Sí! Pero por culpa de nuestra discusión, el árbol de la amistad ha resultado herido. ¡Ah!
manzana es mi fruta número uno. ¿Eh? ¿Y ahora por dónde voy? Mi fruta número uno... El plátano siempre ha sido mi fruta número uno. Eso es. El número uno corresponde al plátano. Tengo que ir a la calle Plátano. Todavía no ha llegado nadie. Casi hemos acabado y Max no ha aparecido. ¿Qué le habrá pasado? Se le habrá vuelto a olvidar, como siempre. Sí, seguro. Debo de haberme quedado dormido. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasa ahí? ¡Un incendio! ¡Fuego! 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 ¡Todo este bosque va a acabar ardiendo! ¿Qué puedo hacer? Piensa, Max, piensa. ¡Debo alertar al equipo de rescate! ¡Oh, vamos! ¿Dónde he dejado la llave del garaje? Oye, creo que me vas a tener que enseñar el método, Eli. ¡Que te enseñe, Max! Dijiste que era una tontería. ¿Que le enseñe, Max? Eso es. Me dijo que tenía problemas para acordarse de las cosas, así que le enseñé el método, Eli. ¿Ah? Vale, ya le pediré a Max que me lo diga. Equipo de rescate, soy Jean. Jean, venid rápido. ¡El bosque está en llamas! ¿Qué? Dame tu posición exacta para que podamos llegar. Ahora mismo no sé dónde estoy. No podemos malgastar tiempo yendo de bosque en bosque. ¡Haz memoria! Lo he intentado, pero no me acuerdo. Oye, Max, ¿recuerdas haber visto algo por el camino? Déjame pensar. Ah, sí, vi a Annie comiendo un plátano en su porche. Dijo que el plátano era su fruta número uno. ¡Ah! ¡Es la calle Plátano! ¡Lo he recordado! Si es la calle Plátano, está en el bosque del búho. Buen trabajo, Max. Quédate ahí. Ahora vamos de camino. Creo que será mejor que me vaya de aquí. Parece que me he quedado atrapado. ¡Polly! Eli, tú quédate con Max. Entendido. Hola, Max. ¡Eli! No te preocupes, tú tranquilo. Vamos a sacarte de aquí. De acuerdo. Roy, Amber y yo nos ocuparemos del foco pequeño. ¿Crees que puedes encargarte del grande? ¡Desde luego! ¡Sí, va a hacer que se extienda por el bosque! ¡Haceos a un lado! ¡Dejádmelo a mí! ¡Ah!